Sean todos bienvenidos a la segunda ponencia de Lecture Week. Empezaremos en unos minutos, pero antes tengo algunas recomendaciones para ustedes. La primera indicación es que vayas por un lápiz o un lapicero junto con tu libreta para que logres anotar los puntos más importantes de esta ponencia.
Hoy hablaremos acerca de fisiología respiratoria, así que no te puedes perder absolutamente nada de la clase de hoy. Recuerda que Lecture Week llega gracias a SOCIEM USP, SOCIEM UPAO Piura, SOCEM UPAO Piura, SOCEM ICA, CPA UPAO Piura y a los creadores de contenido @WICMED, @SinapsisMedical, @MedicaEnProgreso y Médico No Soy. Agradecemos de igual forma a nuestros auspiciadores, Grupo CTO México y DIF de Texcaltitlán. Recuerda que así como todas las actividades, esta también incluye certificación. En este caso, los certificados serán divididos en 4, las cuales corresponden a los cursos que se dictan: fisiología, embriología, histología y anatomía. Y deberás asistir a 3 de 4 ponencias de cada curso para ser acreedor a este. Recuerda que es importante que contestes tanto el pre como el post-test y coloques los mismos datos de correo electrónico y nombre para que podamos generar tu certificado. El pretest es enviado a través de los grupos de Telegram y WhatsApp 30 minutos antes de iniciar, y el post-test es enviado por los comentarios de YouTube al finalizar la ponencia, y posteriormente podrás encontrarlo en la cajita de la descripción de este video. No olvides que este post-test es calificable y que es importante para que obtengas tu certificado. Recuerda que debes obtener mínimo 12 de 20 para ser acreedor a este. Hacerles recordar de la misma manera que en el post-test se les pedirá una palabra clave, la cual el ponente la dirá solo una vez en cualquier parte de la ponencia. Queda prohibido totalmente escribirlo en el chat, y esta tiene que ser escrita en letras mayúsculas y sin tilde. Habrá un certificado impartido por cada charla en esta semana. No olvides llenar nuevamente de forma correcta tus datos, como se indique en el formulario, ya que son de mucha importancia para la generación de tu certificado. Recuerda que no habrá correcciones por parte de los organizadores. Por último, me gustaría aclararles que cualquier comentario fuera de lugar por parte de ustedes hacia organizadores, sociedades, auspiciadores y ponente será motivo para que sean sacados de la transmisión y no sean acreedores al certificado. Sin más que decir, demos inicio. ¿Por qué fisiología? Fisiología es el estudio del funcionamiento del cuerpo desde los mecanismos moleculares de las células hasta las acciones de los tejidos, órganos y sistemas, y cómo el organismo lleva en conjunto y a cabo todas estas tareas. Sabiendo eso, doy por inaugurada la segunda ponencia de Lecture Week con el tema Fisiología respiratoria. Para ello, contamos como ponente a Roberto Tadeo. Él es estudiante de medicina de la Universidad de Noreste en México. Estudia el séptimo semestre, es tutor de materias base, CEO de @medicinaengeneral_, y conductor del podcast El Semestroso. No se olviden de seguir tanto a los organizadores como a Tadeo en sus redes sociales para que no se pierdan de todo el contenido que tiene y en su podcast. Si hay alguna pregunta acerca de la ponencia, la dejan en los comentarios y estas serán respondidas al término. Muchas gracias, amigo, por haber aceptado esta invitación y ser parte hoy de Lecture Week. Te deseo mucho éxito y la transmisión es tuya. Ah, chicos, antes de iniciar, perdón, Tadeo. El día de hoy vamos a regalar junto a Médico No Soy y Tadeo 10 becas de un mes de predoctor. Para que puedan ser acreedores a estas, deben obviamente de estar aquí en la transmisión, estar suscritos al canal, estar siguiendo a @mediconosoy.pe, @medicaenprogreso, @sinapsismedical, @wicmed_, y muy importante y principalmente deben de estar siguiendo al ponente del día de hoy, @medicinaengeneral_. Compartan en sus historias alguna imagen de que están viendo la ponencia y etiquetan a las 5 cuentas que les acabo de mencionar
Y por último, es como un reto, van a ganar las 10 personas que más compartan este link de transmisión en sus grupos para que envíen sus evidencias, las envían a @medico_no_soy.pe y ahí vamos a contar quién, las 10 personas que compartan más veces van a ser las ganadoras el día de hoy. Ahora sí, Tadeo, muchas gracias y la transmisión es tuya. Bueno, muy buenas noches. Primeramente, ¿sí se escucha mi voz? Bueno, creo que sí se escucha. Muy buenas noches. Gracias por la invitación para participar en este evento. Y pues, sin nada más que decir, vamos a comenzar con esta pequeña y breve, pero muy interesante plática, donde vamos a hablar de la fisiología respiratoria, un tema que, pues, sin duda es muy importante saber cómo funciona nuestro cuerpo y, más que nada, pues, con la situación actual que, pues, estamos viviendo en el mundo. Así que vamos a comenzar. La primera diapositiva, pues, me la voy a saltar porque era presentación, pero... pues ya lo dijeron, yo brevemente pues soy un estudiante de medicina de la Universidad del Noreste aquí en Tampico, Tamaulipas, en México. Voy en séptimo semestre, soy tutor par de materias base, o sea, tutor de las materias básicas de medicina como fisiología, anatomía, bioquímica y otras. Y también soy el CEO de Medicina en General, una cuenta en Instagram que yo me creé hace un año para compartir mis conocimientos médicos y conductor al podcast El Semestros. Bueno, ya una vez vista esta introducción, vamos a recordar un poco de anatomía acerca de la vía respiratoria. Y recordamos que la respiración es un proceso que se llama en tres fases. Y esta respiración se divide en respiración externa y respiración interna. La primera fase es la respiración externa, la cual se lleva a cabo por la ventilación, que es la respiración, en pocas palabras, el que inhales y exhales aire hacia dentro de tu cuerpo, y el intercambio de gases dentro de los pulmones, es decir, el intercambio de oxígeno para CO2 dentro de los bronquiolos. Y ya la respiración interna es el uso del oxígeno dentro de cada tejido, es decir, el oxígeno que utiliza hasta nuestro dedo meñique, así nos decían nuestros maestros, es gracias a ese proceso. El sistema respiratorio, pues, está dividido en dos, en la zona de conducción y en la zona respiratoria o zona de transición. La zona de conducción, pues, como lo dice su nombre, es únicamente se va a basar en conducir el aire. Este lo va a conducir desde el momento de inhalarlo a través de la laringe, la tráquea, bronquios y bronquiolos. También esta zona tiene otra función además de esta, que es el calentar, humidificar, filtrar y limpiar el aire. ¿Lo calienta por qué? Porque a veces, como por ejemplo acá en el hemisferio norte, ya estamos a punto de entrar en invierno, pues sabemos perfectamente que el aire es frío, y no es el aire que debemos inhalar, porque si no, nuestra vía respiratoria se reseca. Por lo cual, en ese proceso se va a calentar a una temperatura que evite que la vía respiratoria se reseque. Y también se filtre y limpie. ¿Esto cómo se hace? Pues con los famosos vellos que tenemos en la nariz y con el famoso moco. Es el que atrapa las partículas de polvo, las partículas de cualquier tipo mayores a 6 micrómetros, y esto impide que, pues, ensucien dentro de nuestros pulmones. Ya las partículas más diminutas, pues, son eliminadas por precisamente el moco dentro de la vía respiratoria. Y sin esto, pues, únicamente ocasionaría que nuestras vías respiratorias estén tapando y poco a poco dejemos de percibir el porcentaje de oxígeno que necesitamos. Y la zona respiratoria, bueno, esa zona es la donde se realiza el intercambio gaseoso.
Esta se lleva a cabo en los bronquiolos respiratorios, como lo vemos acá en la imagen de la derecha. Como lo vemos en la imagen de la derecha, es en la generación 17 de los bronquiolos, por lo cual aquí es donde se va a llevar el intercambio gaseoso. Otro recordatorio de anatomía es que tenemos dos pulmones, aquí está el diafragma, y van a ser irrigados por las mismas arterias y venas procedentes de las venas pulmonares y arterias pulmonares. Bueno, viendo esto, el intercambio de gases pues va a ocurrir en aproximadamente los 300 millones de alvéolos que tenemos. Aproximadamente no se sabe la cantidad exacta que tenemos de los alvéolos. Y estos miden 100 micrómetros de diámetro, que proporcionan una área de superficie de entre 60 a 80 metros cuadrados para una difusión de gases. ¿Y esta difusión en dónde se lleva? Bueno, se lleva a cabo en la célula alveolar, o también llamado neumocito, y entre esa y el endotelio capilar. Este espacio que es entre una y otra mide aproximadamente 15 micrómetros. Y sobre las células alveolares, o también llamadas neumocitos, hay de dos tipos. Estas son importantes. El tipo 1 es el más importante porque ahí va a ocurrir el intercambio gaseoso. Sin embargo, el 2 también lo es. Aquí se secreta el surfactante pulmonar, donde se va a reabsorber, donde se reabsorbe mediante el intercambio de ion sodio y el agua, evitando la acumulación de líquido en estos alvéolos. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con el surfactante. El movimiento de aire pues ocurre por la diferencia de presiones en ambos extremos. Voy a adelantarme a la siguiente esta diapositiva, porque aquí en esta me gustó la imagen por el hecho de que vemos que hay diferentes presiones con respecto al aire inspirado con las presiones dentro de los pulmones. Como lo vemos aquí, tenemos una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio y una presión transpulmonar casi igual. Bueno, lo que ocurre para que inhalemos el aire es que la presión transpulmonar tiene que disminuirse a través de la presión negativa para que podamos inhalar ese aire. Y caso contrario, si lo queremos exhalar, la presión transpulmonar tiene que aumentarse para que este aire salga de los pulmones. ¿No? También podemos ver que tenemos el espacio intrapleural, que es el espacio entre la pleura visceral y parietal, y esta va a tener una capa de líquido intrapleural cuya función es lubricar los pulmones durante la inspiración. Es decir, para que la fricción que hagan en la caja torácica, pues con este no se llegue a, digámoslo así, explotar. Otros conceptos que también vamos a ver, como lo dije ahorita, la presión negativa, consiste en que la presión intrapulmonar es menor a la presión atmosférica efectuando una inspiración, como lo dije ahorita, y pues la presión positiva es lo contrario, es que la presión pulmonar es mayor a la presión atmosférica efectuando la expiración. Y la presión intrapleural es la presión subatmosférica del espacio intrapleural producida por tensión elástica de los pulmones y la tensión de la pared torácica. Y la presión transpulmonar es la diferencia entre la intrapulmonar y la intrapleural, que son las encargadas de mantener los pulmones en la caja torácica, como aquí lo vemos. La intrapleural es ayuda al retroceso elástico para que se oponga a que los pulmones no colapsen, mientras que la transpulmonar es la diferencia entre la intrapleural y la intrapulmonar y va a mantener a los pulmones en contra de la caja torácica. Bueno, como este es un esquema también de la misma fuente que la saqué, en la cual relata todo lo que dije. Que, por ejemplo, tenemos una presión atmosférica que es equivalente a 760 milímetros de mercurio y al inhalar tiene que la presión intrapulmonar disminuir para poder inhalar el aire. Y una vez que expiramos, tiene que aumentar esa presión intrapulmonar para que éste salga.
Ahora, para que suceda esto de inhalar y exhalar, además del esfuerzo que hacemos con la nariz inconscientemente, también dentro de los pulmones tenemos tres propiedades físicas, que son la adaptabilidad, la elasticidad y la tensión pulmonar. La adaptabilidad es como la resiliencia, básicamente que todo pueda volverse a un mismo lugar. Y en este caso, la adaptabilidad de los pulmones se va a ver a cabo gracias al volumen pulmonar y a la presión transpulmonar. La elasticidad, gracias a que el pulmón es un órgano rico en elastina, pues los pulmones son muy elásticos y muestran resistencia a la distensión. ¿Esto qué significa? Que gracias a esa sustancia llamada elastina, vamos a poder expandir los pulmones y que estos no sufran y no colapsen. Mientras que la tensión superficial es ejercida por el líquido alveolar e impulsada por el transporte activo de ion sodio y el ion cloro. Ahora sí, el sulfactante. Este está secretado por el homocito tipo 2 y está constituido por fosfolípidos y por proteínas hidrofóbicas. Son secretados al alveolo y está entremezclado entre moléculas de agua y su función también va a ser reducir la tensión superficial. Y pues, consiguientemente va a ser eliminado por los macrófagos y se va a producir a partir de la vida fetal, al final. Los músculos que participan en este proceso, pues los estamos viendo aquí. Es un esquema dividido en dos partes. A la izquierda tenemos los músculos de la inspiración, que son el esternocleidomastoideo, los escalenos, los intercostales externos e intercostales paraesternales y obviamente el diafragma. Mientras que el músculo de la expiración, los músculos de la expiración son los intercostales internos, el oblicuo externo del abdomen, el oblicuo interno del abdomen, el transverso del abdomen y el recto del abdomen. Ahora, esto es muy importante porque existe una prueba precisamente para determinar la capacidad de los pulmones a responder al proceso fisiológico, que son los volúmenes y las capacidades pulmonares. Como lo podemos ver aquí, cada capacidad y cada volumen tienen un porqué. Las capacidades pulmonares son la suma de dos o más volúmenes, mientras que los volúmenes representan cuántos centímetros cúbicos de aire están dentro de los pulmones. Aquí vamos a ver, me voy a adelantar. Para empezar, los volúmenes pulmonares pues son cuatro. Están el de ventilación, el de reserva inspiratoria, el de expiratoria, el residual. El de ventilación pulmonar se refiere a que es el volumen de gas inspirado o expirado en un ciclo respiratorio. Vamos a regresarnos a esta imagen para encontrar el volumen de ventilación pulmonar. Como lo podemos ver, es este, que es lo equivalente a... Y después tenemos el volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen máximo de gas que puede inspirarse durante la respiración forzada, sumándole al volumen de ventilación pulmonar. Es decir, es un volumen de gas inspirado más el que ya tenemos de la ventilación pulmonar. Mientras que el volumen de reserva expiratoria es el volumen máximo de gas que puede expirarse durante la expiración forzada, además de la ventilación pulmonar, es decir, lo contrario. Mientras que el volumen residual es el volumen que se capta en los pulmones y que se queda ahí tras una expiración máxima. Y aquí los tenemos. El volumen residual es equivalente a 1,100 mililitros de aire, mientras que el volumen de reserva inspiratoria es de 700 mililitros. El volumen de reserva inspiratoria es de 3,100 mililitros, mientras que el volumen corriente, o también llamado ventilación pulmonar, es de 500 mililitros. Ahora, como lo dije, las capacidades pulmonares pues son las mediciones de dos o más volúmenes pulmonares. Entonces, la capacidad pulmonar total, en este caso,
es la cantidad de gas que está después de una inspiración máxima dentro de los pulmones. Es decir, toda la suma de los cuatro volúmenes, como lo podemos ver aquí. En total, dan 6.000 mililitros. Mientras que la capacidad vital es la cantidad máxima de gas que puede expirarse dentro de una inspiración máxima. Como lo podemos suma entre los volúmenes de reserva inspiratoria, volumen corriente, o volumen de reserva expiratoria. Por lo cual, si sumamos esto, esto, más esto, da un total de 4.800 mililitros. Mientras que la capacidad inspiratoria es la cantidad máxima de gas que puede inspirarse después de la expiración del volumen de ventilación pulmonar normal. Entonces, es la suma del volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente. Mientras que la capacidad residual es la cantidad de gas que va a permanecer en los pulmones luego de la expiración del volumen de ventilación pulmonar normal. Como lo podemos ver aquí, es esto, es lo que queda en los pulmones después de que nosotros exhalamos, que es esto, 1.800 mililitros. Ahora, además de ver esto, porque vemos que todo eso es un proceso, es el proceso de inhalar y exhalar. Vamos a ver ahora lo que es el espacio muerto. En pocas palabras, está fácil saberlo. El espacio muerto es el volumen de aire que se moviliza con cada respiración y que no necesariamente participa en el intercambio gaseoso. El espacio muerto anatómico, porque tenemos tres, el anatómico, el alveolar y el fisiológico, el anatómico únicamente es el que está constituido desde que respiramos hasta que llega aquí, a los alveolos. Normalmente, como lo vimos en las imágenes, es el de la 17 generación. Esto va a constituir entre 150 a 200 mililitros. Después de ahí sigue el espacio muerto alveolar. Este aire es el que alcanza a los alveolos, pero que no necesariamente va a participar en el intercambio gaseoso entre el alveolo y el capilar. Este equivale entre 5 a 10 mililitros. Y por último, que es el espacio muerto fisiológico, que en la imagen lo tenemos en color rojo, es aquel volumen de gas que por cada respiración va a entrar en cada alveolo no perfundido y va a participar en el intercambio gaseoso. Para calcular el espacio muerto fisiológico, lo que tenemos que hacer es restar el anatómico menos el alveolar. Ahora, ¿cómo regulamos esta respiración? Pues como sabemos, no es un proceso voluntario, al menos que de repente dejemos de respirar porque queremos. Pero si no es así, esto es regulado mediante centros respiratorios dentro del tallo encefálico, como lo podemos ver en la imagen. En el caso, por ejemplo, de los músculos respiratorios, todo dentro de la sustancia gris, el cual lo conduce a neuronas motoras somáticas y de ahí conduce el estímulo a los músculos respiratorios. Mientras que el nervio frénico, que sabemos que inerva muchas de las estructuras dentro del sistema respiratorio, pues viene el estímulo desde la médula espinal, de ahí guiado hasta los cuerpos celulares y guía el estímulo hasta el nervio frénico. Ahora, para los músculos de la caja torácica y el abdomen, pues igual viene desde la médula espinal y de ahí guía el estímulo hasta los cuerpos celulares y hasta los músculos de este, que ya mencioné anteriormente. Todo esto guiados por esta estructura, por el mesencéfalo. De ahí guía los estímulos hasta la médula espinal y llegan hasta los músculos y para que inhalen y exhalen involuntariamente. Como podemos ver en la imagen, hay centros vulvares tanto inspiratorios como expiratorios. Estos son pares y pues permiten actuar para obtener movimientos expiratorios simétricos. Y mientras el centro vulvar inspiratorio está activado, pues se desinhibe y así sucesivamente. Estos se contraalimentan, por así decirlo, uno con el otro. Como podemos ver,
El centro vulvar inspiratorio, es también llamado grupo respiratorio dorsal, y el centro vulvar respiratorio también es llamado grupo respiratorio ventral. Entonces, por su ubicación, aquí tenemos el expiratorio y aquí el inspiratorio. Cada uno llevando sus propios estímulos a través de la médula espinal. Y aquí, si el dorsal, en este caso el inspiratorio, está inhibido, va a activar al expiratorio para que haga su función. Ahora, el centro apneústico. Esta se ubica dentro de la protuberancia, aquí en la protuberancia anular, y estimula a precisamente estos centros vulvares. En este caso, es al dorsal. Entonces, activa al centro vulvar inspiratorio e induce a la inspiración prolongada. Y es inhibido por el centro neumotáxico en la parte superior de la protuberancia, que también es estimulada por el grupo respiratorio dorsal. Como podemos ver aquí, en esta imagen que ya se ve más clara, es el grupo respiratorio, este lleva el estímulo hacia el grupo respiratorio dorsal. Si el neumotáxico inhibe el dorsal, entonces activa el ventral y este envía el estímulo a los músculos respiratorios accesorios y el intercostal. Y si se activa el apneústico, lleva el estímulo al grupo respiratorio dorsal y activa a los músculos intercostales externos y al diafragma. Que como vimos, cada uno de esos músculos participan en varios de los procesos fisiológicos de la respiración, tanto como inhalación y exhalación. ¿Y cuál es cada uno? Pues como lo dije, los intercostales son de la inspiración y estos, tanto el, y estos en la expiración. Ahora, estos, pues como lo dije, están regulados, regulan a través de los nervios de cada parte. Por ejemplo, el nervio frénico inerva el diafragma, que es, tiene la raíz desde C3 a C5. Los nervios intercostales, que vienen desde la T1 hasta el T12, inervan los músculos intercostales. Los vagos, pues van a proporcionar esa inervación sensorial al árbol traqueobronquial y medían la broncoconstricción y secreción bronquial. Mientras que la inervación simpática, esta medía la broncodilatación y disminuye las secreciones. Bueno, como vemos en este esquema, pues también tenemos otras sustancias que también van a participar dentro de la ventilación, como lo son los quimiorreceptores centrales, que están ubicados en el bulbo raquídeo, van a activar al centro respiratorio del bulbo raquídeo, lo cual a su vez va a activar a los músculos respiratorios y van a aumentar la ventilación. Y por retroalimentación negativa va a inhibir la presión de CO2 arterial aumentada. Bueno, el intercambio de gases. Ya al final, cuando el gas llega, en este caso, a los bronquiolos, pues esta circulación vamos a tener una red capilar, como se ve aquí en la imagen, en donde se va a intercambiar en este espacio muerto, como lo vemos aquí, que es el que dije anteriormente, ahí va a suceder el intercambio gaseoso. Es decir, entra CO2 al alvéolo y al capilar entra el oxígeno. Como lo vemos aquí, aquí está un diagrama más sencillo de la circulación sistémica, que es, llega el oxígeno al alvéolo. Como vemos, la presión de O2 aquí es de 105, mientras que la presión de CO2 es de 40. Sucede el intercambio gaseoso entre oxígeno y sale CO2.
Entonces, hacia la vena pulmonar, ya con la sangre oxigenada, tenemos una presión de O2 de 100 y una presión de CO2 de 40. Se conduce a la aurícula y el ventrículo izquierdo, que son los que conducen la sangre hacia arterias sistémicas. Ok, llega, por ejemplo, una célula cualquiera del cuerpo, entra el oxígeno a esta célula y sale el CO2 de esta. Entonces, se conducen y llega a las venas sistémicas con una presión de oxígeno de 40, mientras que hay una presión de CO2 de 46. Llegan a la aurícula y a los ventrículos derechos. Estos las conducen hasta la arteria pulmonar y a la red de capilar, donde sucede el intercambio gaseoso con una presión de oxígeno de 40 y una presión de CO2 de 46 y vuelve a suceder el intercambio gaseoso. Todo este proceso es el que se tiene que llevar a cabo constantemente. Y se lleva a toda la red de alvéolos que vimos anteriormente, que como vimos tenemos un montón para poder utilizar el intercambio gaseoso. Ahora, ¿cómo se lleva el intercambio gaseoso? Bueno, ¿qué es lo que lleva el oxígeno desde aquí, desde los alvéolos, hasta las células del cuerpo? Pues la hemoglobina. Esta se compone de dos cadenas alfa y dos cadenas beta que se unen al grupo E y se une al hierro en forma reducida. Hay cuatro tipos de esta, que son la oxihemoglobina, que es el hierro unido al oxígeno, la desoxihemoglobina, como le dice su nombre, es el hierro en forma reducida que ya no está unido al oxígeno, la metahemoglobina, que es el hierro en forma oxidada, que no es capaz de participar en el transporte de oxígeno, y la carboxihemoglobina, que es el hierro reducido por combinación con óxido de carbono, el cual desplaza el oxígeno de la hemoglobina y permanece fija en ella. Es decir, este está unida, pero este desplaza esto. Mientras que aquí es el hierro que ya no está unido al oxígeno, es decir, que ya fue actuada la carboxihemoglobina, y esta, la metahemoglobina, no es capaz de participar en ese transporte de oxígeno. Como lo vemos aquí, dado que la oxihemoglobina va a inhibir la producción de 2,3 DPG, una reducción de contenido de oxihemoglobina de los eritrocitos va a aumentar la producción de este, lo cual va a disminuir la afinidad de hemoglobina por el oxígeno, de modo que pueda descargarse más oxígeno. Es decir, tenemos una presión de oxígeno baja para una altitud elevada, por lo cual se produce menos oxihemoglobina y hay menos inhibición de la producción de 2,3 DPG, por lo cual este va a ser aumentado y va a haber mayor afinidad a más baja de la hemoglobina por el oxígeno. Esto lo vemos aquí plasmado en esta tabla. ¿Por qué? Porque a mayor altura, menor oxígeno. Por lo cual, nuestro cuerpo tiene que compensar con una mayor producción de hemoglobina o una menor producción de hemoglobina dependiendo de a qué altura estemos. Por ejemplo, ahí está calculado a metros y a pies entre paréntesis, a su lado izquierdo. Por ejemplo, en mi ciudad estamos casi al nivel del mar, por lo cual tenemos una presión atmosférica de entre 760 milímetros de mercurio. Tenemos una presión de oxígeno, presión de O2 en el aire de 159 milímetros de mercurio. Y como vemos, a más altura va aumentando, va disminuyendo esta presión. Por lo cual, tenemos que compensar que en los alvéolos tiene que disminuir precisamente este oxígeno. Y en la sangre arterial va a disminuir también este oxígeno. A mayor altura, menor oxígeno. Por lo cual, nuestro cuerpo tiene que compensar para que
todo el oxígeno que esté captando, utilizarlo de la mejor manera posible y que evitemos condiciones de hipoxia y que conduzcan a una muerte cerebral, que es el que son los órganos que se van a proteger más. Recordemos que a una condición hipóxica, los primeros órganos que van a protegerse, por así decirlo, es el cerebro, para poder seguir conteniendo toda la información y todos los procesos que llevamos en todo el cuerpo. Pero el primer órgano a perder oxígeno, pues, sería la piel, con otros órganos que tampoco son indispensables para tener vida, por así decirlo. Y bueno, pues creo que eso sí sería todo. Ya a grandes rasgos, esto es lo que es la fisiología del respiratoria. Y pues no me queda más que agradecer. Y muchas gracias. Bien, muchas gracias a ti, Tadeo, por esta ponencia que estuvo muy, muy bonita. Chicos, si tienen alguna pregunta, la dejan en los comentarios, yo la estoy leyendo. Y bueno, la palabra clave es hemoglobina. Ya, chicos, entonces creo que no se dijo. Entonces la palabra clave es hemoglobina, lo escriben con letras mayúsculas. Y bueno, si hay alguna otra pregunta, la dejan en los comentarios, yo ahorita las leo. Y bueno, de igual manera recordarles que el día de hoy, bueno, se va a hacer esta dinámica, que es se va a hacer sorteo de 10 becas por un mes de predoctor. Y bueno, como ya lo había dicho, Make in Progreso, los requisitos son, pues, seguir a los organizadores, que es Make in Progreso, Synapsis Medical, WITMED, Médico No Soy, y al ponente, que lo encuentran como Medicina en General, guión bajo. Bueno, suscribirse a nuestro canal, que es por donde estamos dictando todas las ponencias, compartir en sus historias que están viendo las ponencias y etiquetarnos, y por último, compartir este link de transmisión a todos los grupos médicos que ustedes estén. Y no olvidarse que a más grupos que ustedes compartan van a tener más chance de ganar, ¿no? Ya que todo lo que ustedes compartan, nos tienen que mandar una captura a nuestro Instagram de Médico No Soy, y pues por ahí vamos a estar viendo quiénes son los 10 que ganan. Y bueno, agradecerte una vez más, extendiéndote el agradecimiento, Tadeo, por esta ponencia que estuvo súper increíble. Y creo que no hay preguntas. Entonces daríamos por finalizado. Muchas gracias, chicos. Ya saben cómo encontrarlo, como Medicina en General guión bajo, en Instagram, que va a estar subiendo contenido súper genial de medicina, y también en su podcast de... como los semestrosos, ¿cierto, Tadeo? El semestroso, el semestroso. Gracias. Sí, está disponible en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y como otras 8 más, pero sobre todo esas que son las principales y pues que todos usamos. Como quiera, pues voy a estar compartiendo también el último capítulo que he subido ahí precisamente en el Instagram, y también pues hay página de Facebook y pues canal de YouTube. Muchas gracias. Ya, bien, chicos, entonces no sé, en estos momentos vamos a estar pasando también el link del postes, así resuelven. Y bueno, de nuevo, muchas gracias, nos vemos también mañana, y si hay algunos otros datos, ahorita Make in Progreso los hice sobre algunos requisitos, algo que no haya quedado claro en cuanto al sorteo de las 10 becas. Gracias, May. Sí, chicos, cualquier duda que tengan en cuanto a lo de predoctor, pueden escribirlo en los comentarios, y para que no se vayan con dudas.
A ver, chicos, vuelvo a repetir por última vez. La palabra clave es hemoglobina. Ya, hemoglobina, hemoglobina, hemoglobina. Ya, no se va a volver a repetir, chicos, anótenla. Y ya. Ok, Tadeo, aquí un espectador está haciendo una pregunta. Te la leo. Dice, ¿cómo suple el oxígeno cuando un paciente presenta derrame pleural? La verdad es que no recuerdo la respuesta. Creo que esta vez sí me agarraron de bajada porque no recuerdo la respuesta de eso. Pero pues con gusto la investigo y con gusto también la comparto en redes sociales, porque pues en ese momento no tengo la información, pero sí, con gusto la puedo responder después, y pues por ahí se la hacen llegar a los chicos, porque sí es importante saber eso. Ok, chicos, voy a ver si es que hay alguna otra pregunta. La pregunta que le acaban de hacer, el ponente Tadeo lo va a estar subiendo mediante sus historias o en un post en Instagram, así que vayan a seguirlo, no se lo pierdan, por ahí va a estar contestando alguna u otra duda que tengan por aquí. Y bueno, aquí les digo con Karen, con Médica en Progreso, que les va a dar les va a recordar sobre los requisitos del sorteo. Chicos, recuerden, tienen que estar suscritos al canal, ahí está el botoncito para que le presionen en suscribirse. Están las redes sociales justo ahora de Tadeo para que lo vayan a seguir en Instagram, y tienen que seguir principalmente pues al ponente, después a nosotros como organizadores, @medico_no_soy.pe, @medicaenprogreso, @wicmed_, y @sinapsismedical. Ya saben, de cualquier momento de la ponencia, ahí nos etiquetan para que lo podamos recompartir, y compartir el link de esta transmisión en sus grupos médicos, con sus amigos, para que más personas se integren a este proyecto. Y bueno, las evidencias de que lo compartieron en sus grupos, con sus amigos, las envían a @medico_no_soy, y ya ahí ellos van a determinar quiénes compartieron más veces para que podamos compartirles sus claves de acceso. Bien, chicos, sabiendo eso, como les digo, la palabra clave ya se ha dicho, le he dicho en dos oportunidades, y bueno, igual este video va a estar grabado, se va a quedar grabado en este canal, así que no se olviden de suscribirse, y bueno, eso sería todo por el día de hoy. No se olviden de hacer captura, de seguir a los organizadores, etiquetarnos y etiquetar al ponente, y seguir al ponente, que es súper importante. Y bueno, chicos, nos vemos el día de mañana con más ponencias a las 4 de la tarde y a las 8. Tengan buenas noches, chicos.